Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Buenas Noches, ¿quién? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana y un buen feriado. Vamos a empezar hoy día la clase que nos vamos a dedicar el día de hoy a testículo, ¿ya? Si tienen algún inconveniente, si tienen alguna duda o algún comentario, ya saben cómo es la dinámica de la clase, ¿ya? En honor al tiempo, vamos a empezar, ¿no? Entonces, primero vamos a ver anatomía de testículo. Voy a empezar a compartir la clase y me avisan si podemos ver, ¿ya? Está bien ahí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les había comentado, nosotros siempre en ecografía vamos a primero ver siempre la anatomía de todo lo que nosotros vamos a observar para poder reconocer esta patología y que se nos haga mucho más fácil, ¿no? Nosotros ya sabemos la anatomía que de testículo que nos dieron en el pregrado, pero vamos a ver ahora también en la anatomía ecográfica, ¿no? Añadido los dos para que nos quede claro, porque a veces no tenemos tan fresco algunos conocimientos. ¿Ya? Entonces, empecemos, como siempre, en nuestras clases. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Primero, vamos a reconocer la anatomía del testículo y luego reconocer la anatomía ecográfica. Vamos a ver algo de anatomía ecográfica de escroto, testículo, epidídimo, apéndice testicular, cordón espermático y cuál es la técnica ecográfica adecuada. Empecemos. Entonces, como les decía, vamos a ver la anatomía. Entonces, en general, la anatomía. Entonces, nosotros sabemos que el testículo o el escroto es un saco que está formado por envolturas y que está dividido por un rafe, testículo derecho e izquierdo, y este contiene un testículo, un epidídimo y un cordón espermático, ¿no? Eso es lo que tiene todo el escroto, ¿ya? Una cosa es testículo y otra cosa es escroto, que vamos a ver. Entonces, esas envolturas del escroto, nosotros también las podemos ver algunas y las podemos identificar. Entonces, vamos en este esquema. Vamos a ver piel, ¿no? El músculo dartos. Estos son los componentes del escroto, ¿no? De la piel. Piel, dartos, las fascias. ¿Ya? Fascia espermática externa. Luego tenemos el músculo cremaster, la fascia espermática interna. Y por último, tenemos la túnica vaginal, que este en cambio tiene una parte parietal y una parte visceral ya adosada al testículo, ¿no? Entonces, esas son las partes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, ese es el esquema de nuestro escroto. Entonces, en esta ecografía, nosotros aquí estamos haciendo una referencia con el esquema para más o menos guiarnos. Entonces, tenemos primero una ecografía en un plano longitudinal. Siempre la ecografía del escroto hacemos con un transductor lineal, ¿ya? De 7 a 12 MHz, que nosotros vemos superficies. Entonces, es igual que en tiroides, que en mama. Entonces, testículo también vamos a observar así. Entonces, miren, observamos una imagen siempre ovalada, de bordes definidos, ¿ya? De parénquima homogéneo, todo el parénquima del testículo tenemos homogéneo, ¿ya? Y hacia afuera tenemos el escroto. Y estas en sí son las cubiertas escrotales, ¿ya? Entonces, en el momento en que nosotros hagamos un examen de testículo, nosotros no tenemos que solo ver el testículo dentro, sino tenemos que ver el testículo, el epidídimo, las cubiertas del escroto, el cordón espermático. Hay veces que hay un trauma o alguna lesión y empiezan a engrosarse las cubiertas escrotales o empiezan a cambiar de ecogenicidades. Entonces, nosotros también debemos describir el escroto y nosotros ya sabemos con cuántas capas están las cubiertas escrotales, ¿no? Entonces, importante también valorar en general, ¿ya? En este caso, es una ecografía, como dije, en un corte longitudinal
en donde tenemos el testículo con vascularidad conservada, y aquí tenemos un poquito de líquido, que sería anecoico. Nosotros sabemos que lo anecoico es líquido, entonces es un hidrocel. Vemos las capas también del escroto, que decíamos que las últimas capas son la túnica vaginal, ¿ya? Entonces, con su capa parietal y visceral ya adosada hacia el testículo. Y hacia acá vemos parte del epidídimo, que también ya vamos a ver más adelante, que este tiene algunas partes, ¿ya? Entonces, vemos también epidídimo, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos está comprendido, ¿ya? Vemos la estructura interna del testículo. En este caso, miren, en cambio tenemos, ¿se acuerdan?, la túnica visceral y la túnica aguginia, que esta sí está ya adosando al testículo, ¿no? Entonces, dentro nosotros tenemos los túbulos seminíferos, que estos se unen y forman la red testis, que en algunos casos sí la podemos esperar, no en todos, pero en algunos casos sí, ¿ya? Y vemos hacia arriba también el epidídimo con sus diferentes porciones. Entonces, eso es un corte. Si vemos este testículo, estamos viendo un corte sagital, ¿ya? O longitudinal, para que nos quede claro, ¿ya? Entonces, en sí el testículo, que es los que nos envían el estudio, entonces este va a medir más o menos de 3 a 5 centímetros de longitud, 4 de anchura y 3 de centímetros en anteroposterior. Y más o menos el peso es de 2.5 a 19 gramos, ¿ya? Entonces, si vemos aquí, vemos los túbulos seminíferos, la red testis, se unen, forman los conductos eferentes y luego ya tenemos el epidídimo, ¿no? Entonces, nosotros, la mayoría de cosas, nosotros sí la podemos ver por ecografía. Entonces, ahora ya como sabemos en general cómo nosotros vemos un testículo, ahora vamos reconociendo las estructuras. Entonces, primero sabemos que la ecogenicidad del testículo es homogénea, ¿ya? Entonces, siempre vamos a ver, no es que veamos diferentes ecogenicidades, no, siempre con la misma ecogenicidad. Entonces, homogénea, tiene una ecotextura gruesa y las túnicas, que ya veíamos cuáles son, tienen un contorno ecogénico, ¿ya? La red de testis, mire que les decía, solo se ve en el 20% de los pacientes y se ve como una región hipocoica. Entonces, a tener en cuenta que en el 20% podemos ver esto. Y en el Doppler espectral, la onda arterial es de baja resistencia. Entonces, miren aquí, vemos una imagen ecográfica en un corte longitudinal y vemos un testículo. Bueno, este testículo sí se observa aumentado de tamaño, y bueno, esto es el mediastino testicular, que también es parte del testículo, ¿no? Aquí tiene un poquito de líquido, que es un hidrocele también, ¿ya? En este caso, miren, igual es un testículo en corte longitudinal, ¿ya? Aquí vamos testículo por testículo, primero el testículo derecho. Valoramos el volumen, valoramos si no hay lesiones, vascularidad, y después vamos por el testículo izquierdo, ¿no? Entonces, miren, en este caso tenemos una imagen como que si fuera con una formita medio espiculada. Vemos una imagen hipoecoica y termina siendo una red de testis, ¿ya? Entonces, importante conocer esto como variantes también para tener en cuenta en el momento del diagnóstico. Entonces, miren la homogeneidad del testículo. Así nosotros tenemos que verlo, homogéneo y sin ninguna lesión, aparte de la red de testis, que no sería una lesión, ¿ya? Acá también, miren, entonces vemos, todos esos son en corte longitudinal, son cortes longitudinales, en donde vemos un testículo ovalado, ¿ya? De bordes definidos, con márgenes regulares, y vemos también la homogeneidad del testículo, y aquí el mediastino testicular que les decía, y aquí, bueno, no es la mejor imagen, pero bueno, vemos también la vascularidad del mediastino, ¿no? Entonces, importante también nosotros valorar la vascularidad del testículo y saber cuándo es una vascularidad adecuada. Ya decía que en el Doppler espectral tenemos una onda de baja de resistencia, entonces siempre tener en cuenta, como les decía, en conjunto todos los hallazgos que nosotros tengamos en la ecografía, ¿ya? Acá miren, aquí estamos con una arteria testicular, están colocando Doppler espectral y tenemos una onda de baja resistencia, ¿ya? Que cuando veamos Doppler,
o los que ya saben, saben a qué me refiero, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, están haciendo una comparación que también lo podemos hacer en plano transversal, en cambio este plano es un corte transversal. Entonces vemos testículo derecho y testículo izquierdo. En este caso tenemos los dos testículos del mismo tamaño, son homogéneos, de bordes definidos, y las cubiertas escrotales están normales. Entonces, este estudio, por ende, es un estudio normal. Entonces, la idea de poner esas imágenes así es para que ustedes vayan familiarizándose con lo normal que es el testículo en ecografía, ¿no? Entonces, miren, en corte transversal y en corte longitudinal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos con el epidídimo. El epidídimo, este mide de 6 a 7 centímetros. Entonces, pero este está, en cambio, plegado sobre el testículo, miren. Entonces, por eso es largo, mide 6 a 7, pero como está plegado, se lo ve más pequeño. Entonces, se encuentra en la parte posterolateral del testículo. Está compuesto por una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Entonces, esas estructuras, nosotros las que más podemos visualizar es la, o sea, si se hace el examen, sí podemos observar todo, pero lo que más se observa en la mayoría de pacientes es la cabeza y en algunos casos la cola. Entonces, también el epidídimo, nosotros también podemos tener lesiones. Como lo más común es que nosotros encontremos quistes en el epidídimo, que a veces el paciente llega con dolor en el testículo, dice, me duele hace algún tiempo. No es un dolor súbito, sino que ya es un dolor de bastante tiempo. Y entonces ahí también se hace diferenciales con quistes de epidídimo que pueden molestar ya. Recordemos que los quistes no es que tengan muchas molestias, incluso a veces suelen ser asintomáticos, pero cuando ya van creciendo, a veces sí suelen tornar molestosos. Entonces, también cuando nosotros tengamos dolor testicular agudo o dolor testicular en general, en este caso, también pensar en un quiste de epidídimo, ¿ya? Entonces, miren, nosotros ya sabíamos cómo era la anatomía del testículo, ¿no es cierto? Igual es en un corte ecográfico longitudinal. Y hacia arriba nosotros tenemos una imagen, miren, como si fuera un triangulito, sobre el testículo. Les decía que nosotros vemos la cabeza y en este caso estamos viendo la cabeza del epidídimo. Si vemos la ecogenicidad, es parecida a la del testículo. Casi son idénticas las mismas ecogenicidades, pero sí se ve la interfase entre el testículo y el epidídimo, ¿ya? Entonces nosotros vamos recorriendo. Y miren, todo esto serían las cubiertas escrotales. Entonces, importante conocer todas las partes que nosotros tenemos para poder describir en la ecografía adecuadamente. Entonces aquí dice que dice cabeza, epidídimo, testículo y lo más ecogénico que era la túnica albuginia, ¿ya? Entonces, perfecto en esa imagen. Entonces, ¿qué decimos? Que es isoecogénica al testículo, ¿no? Es igual una estructura grosera, quiere decir que es como granular. Tiene que la cabeza o globus mayor mide de 5 a 12 milímetros y el cuerpo puede medir 4 milímetros. Entonces, nosotros hacemos una medición antero-posterior del epidídimo, ¿ya? Y medimos. Mayor de 10 milímetros, ya, y con aumento de vascularidad y otras características que vamos a dar en patología, ya nos hace pensar en algo malo, ¿no? Pero así nosotros tenemos que ver. No tenemos que ver el epidídimo muy grande alrededor del testículo, no. Si ven, es una proporción que tenemos entre el epidídimo y el testículo, ¿no? Acá también tenemos otra imagen. Miren, en este caso, igual es un poco aumentado acá. Entonces vemos parte del testículo. Vamos, primero todo lo que tenemos que ver. Primero, acostumbrémonos a hacer en un orden, ¿ya? Para que no se nos pierdan. A veces por no seguir un esquema, a veces se nos pasan cosas. Entonces, vamos primero con las cubiertas escrotales, que yo veo que son las cubiertas escrotales de características ecográficas normales, ¿no? Veo todas las capas normales con la ecogenicidad conservada, entonces no me llama nada la atención, ¿ya? Luego vamos, es un corte longitudinal del testículo, ¿no? Entonces vamos viendo, es una parte del testículo, vamos viendo esa parte que tenemos del testículo, está de ecogenicidad normal, de características normales. Y hacia arriba, posterior superior, vemos
la cabeza del epidídimo. Entonces, si vemos homogéneo, de características normales, de bordes definidos, ¿ya? Y la medida de ley, que es menos de 10 milímetros, ¿ya? Entonces, como les recordaba, también veíamos la cabeza, el cuerpo y la cola. No en todos podemos ver, pero en este caso, bueno, cuando se pueden ver, miren, entonces van viendo las estructuras, que también es la cola, y el cuerpo, perdón, y termina con la cola del epidídimo. Entonces, en todo ese trayecto nosotros podemos tener lesiones. Como les decía, lo que más podemos ver es la cabeza y la cola, pero si nosotros le podemos seguir, qué buenazo, perfecto. Entonces, en todo este podemos tener lesiones, y a veces el paciente suele tener ahí y lo único que nosotros encontramos de patológico, ¿no? Igual estos imágenes de ecografía inferiores son en cortes longitudinales, ¿ya? Dejen ver si se carga. Entonces vamos a ver unos videos de testículo para que nos quede claro. Entonces, miren, no son los mejores videos, pero bueno, miren, aquí vemos un testículo normal, con ecogenicidad normal. Entonces, miren, yo voy recorriendo todas las estructuras y aquí ya pongo Doppler color. Y miren la vascularidad. No es tanta vascularidad que tengamos así abundante, es una vascularidad conservada que tiene el testículo, o sea, es lo normal del testículo. Entonces, yo tengo que saber también, tiene periférica y también tiene central, ¿no? ¿Ya? Entonces, también característico, los bordes definidos del testículo, todo, no tiene nada de bordes irregulares, nada, y miren la vascularidad, ¿ya? Que ya vamos a ver en otras patologías, que en cambio se aumenta la vascularidad. Y en algunos casos también podemos ver el apéndice testicular, no en todos los casos, es una remanente del conducto mulleriano. Y se encuentra por debajo de la cabeza del epidídimo. En este caso, vemos muy claro este apéndice testicular porque tenemos como ventana un hidrocele, gran hidrocele. Entonces, el hidrocele, siempre líquido, me sirve como ventana para ver estructuras. Es por eso que se suele ver, se ha visto en esta imagen, en esta ecografía, el apéndice testicular de esas características. Pero no siempre nosotros la podemos observar, ¿ya? Y por último, el cordón espermático. Entonces, eso es lo que nosotros valoramos en total en anatomía de testículo. Entonces, miren, en el cordón espermático, nosotros también nos enseñaron que tenía diferentes estructuras y que nosotros, pues, en ecografía, nosotros ya sabemos que ahí hay patologías y que nosotros vamos haciendo los diferenciales, ¿no? Digo, depende de la clínica del paciente. Entonces, nosotros ya observamos, ¿no es cierto?, el testículo, sabemos la homogeneidad, sabemos el volumen, sabemos todo lo del testículo que nos sirve para la ecografía en general, ¿ya? Entonces, de aquí ya vimos el epidídimo, entonces vamos a ver el cordón espermático, que es todo esto, ¿no? Entonces, en este caso nosotros podemos tener hernias, podemos tener varicocele, pero ¿cómo sé qué puedo encontrar? Porque sé que tengo. Entonces, primero tengo un vaso deferente. Acá tengo vasos, tengo la arteria cremastérica deferencial y la testicular, ¿ya? Entonces, importante, si yo tengo vasos, aquí también va a haber algo de patología. Tengo el plexo pampiniforme en azulito de las venas. Entonces, este plexo pampiniforme se suele dilatar por falla de las válvulas y también nos da una patología. Tengo linfáticos y nervios, ¿ya? Entonces, si nosotros les preguntamos qué tiene el cordón espermático, todos llevamos a saber qué tiene, aunque esto no digo, esto es de pregrado, pero igual hacemos un recordando todo, ¿no? Porque nosotros esto tenemos que verlo, pues, en la ecografía. Entonces, se ve bonito los vasos y sí se puede ver, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la técnica ecográfica que yo tengo que, cómo hago un estudio de ecografía de testículo? Primero, explicarle al paciente, cuando llega a la consulta, decirle al paciente el estudio que le voy a hacer. Recordemos que no a todos los pacientes el médico les explica el tipo de estudio y a veces llegan a ciegas, no tienen ni idea qué examen les van a hacer. Entonces, es importante siempre comentarles, ¿sabe qué? Buenos días, yo le voy a hacer un estudio de testículo que consta de la siguiente. Se hace así y ya. Entonces, el paciente va a estar un poco más cómodo si le explican, a que de una le digan, señor, acuéstese y ya, y va, y ya. Entonces, en realidad siempre hay que estar
hay todo tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en el caso de que nosotros ya tenemos nuestro paciente, le hacemos primero preguntar, siempre, nosotros siempre en la ecografía hacemos una pequeña anamnesis y si es posible un pequeño examen físico para nosotros empaparnos del caso en que tenemos, ¿no? Entonces, incluso preguntamos si tenemos estudios previos. Pues los pacientes llegan que a veces llegan con dolor de testículo, no de un día, no de una semana, sino ellos llegan a veces con dolores crónicos. Entonces, qué bueno, si tuvieran algún estudio previo para nosotros hacer una evaluación de la lesión, de las posibles lesiones que tengan, ¿no? Ya, entonces ya tengo. Ya, entonces, ahora le digo al paciente que se coloque en decúbito supino. Entonces, se pone boca arriba, ¿ya? Y de ahí utilizo, como ya les había dicho, la sonda lineal entre 7 a 12 o 7 a 14, dependiendo de cuál se tenga, una sonda lineal. Entonces, en este caso, miren, están haciendo, miren, en longitudinal, el transductor en longitudinal y en, discúlpenme un segundo por falla, que tengo un inconveniente. A ver, me disculpan por el inconveniente que tuve, pero bueno, estábamos en este caso en donde estamos viendo, ¿no? En longitudinal primero, entonces ponemos el transductor en longitudinal y en transversal, siempre, bueno, eso de longitudinal y transversal es en todos los cortes, ¿no? En todo lo que nosotros vamos a valorar, siempre nosotros vamos a valorar en así de esas características, ¿no? Entonces, ¿cómo voy viendo? Entonces, miren, en este caso,
a este testículo, miren, es un testículo derecho, y en este caso tenemos un plano longitudinal, en un corte longitudinal. Miren, las cubiertas escrotales, el testículo en sí, de bordes definidos, ovalado, la textura homogénea, y vamos midiendo también porque al testículo nosotros también le sacamos volumen, ¿ya? Entonces primero ponemos medidas, entonces longitudinal, anteroposterior, y en otra ventana la coloco en transverso, ¿ya? Entonces eso tengo que ver. Y esa sería la imagen en transverso, ¿ya? O esta que estaría aquí, y mido en transverso y yo saco mi volumen. Acá estamos haciendo una ecografía en donde estamos haciendo una comparación de ambos testículos, ¿no? Y acá la vascularidad, miren cómo está la vascularidad, incluso podríamos decir que está un poquito aumentado, aunque es un testículo, este testículo, miren, ¿qué les llama la atención con este de acá? El tamaño, doctora. El tamaño, impresiona ser más grande. Entonces ya nos llama la vascularidad. Ajá, ya nos va llamando la atención porque nosotros ya sabemos cómo debemos ver. Entonces, cuando yo tengo dos estructuras similares, siempre es importante hacer una comparación y esa comparación me puede ayudar. Porque si yo tal vez solo veo uno y se lo ve medio grandecito, digo, no, capaz que está normal. Pero si yo ya comparo con el otro y veo las diferencias, nosotros ya vemos, nos ayuda bastantísimo. Entonces, mira, como dijo el doctor, es un testículo, son en cortes transversales, un testículo aumentado de tamaño, mire, y la vascularidad está incrementada, a diferencia del testículo izquierdo que tengo una vascularidad normal, ¿ya? Entonces, esto a tener en cuenta, ¿cómo es una vascularidad normal? Porque vamos a seguir viendo patología, y ahí vamos a ver que hay ausencia, que hay aumento de vascularidad. Entonces, primero lo normal. Como ya habíamos dicho, se debe realizar la vascularidad en todas las exploraciones, siempre un estudio. Dígame. Una consulta. En el tema del tamaño, ¿solo es por el tema de la irrigación? ¿O qué tal que puede ser el tamaño más pequeño del otro que sea tamaño normal? ¿O tengo que medirle y en base a eso ya? Pero a la vista se ve que el uno está más grande que el otro. Claro, o sea, visualmente nosotros vemos, pero igual nosotros así, yo lo veo a grande y a este más pequeño, yo siempre voy a también hacer el volumen, o sea, siempre nosotros tenemos que hacer la valoración. No es que porque ya le veo más grande y solo pongo testículo aumentado de tamaño, siempre sacamos volúmenes a todo, siempre medimos atento en testículo, también medimos así, ¿ya? Entonces, porque yo primero voy a hacer la visualización, ¿no? No es que primero voy de una, bueno, no digo, todos los que hacemos ecografía tenemos diferentes esquemas para nosotros realizar, pero bueno, yo no mido primero, yo lo primero es que valoro todo y de ahí sí me voy a medir, pero visualmente ya veo que está más grande, entonces ya después lo mido y confirmo o corroboro lo que ya había visto. ¿Ya? Entonces, en alguna clase yo había dicho que también tenemos que ajustar parámetros en escala de grises y Doppler color. En estos es importante, cuando ustedes vieron Doppler básico, también vieron cuáles son las características del Doppler color y del espectral. Entonces, esto, a veces cuando nosotros si tenemos muy las ganancias aumentadas, vamos a tener mayor vascularidad, pero no es que esté patológico, sino que nosotros tenemos alterado el panel de la ecografía, ¿no? Entonces, siempre antes de eso tenemos que conocer todo el panel, todo, saber cuándo están aumentadas las ganancias, cuándo es la repetición de pulsos, todo esto tenemos que tener en cuenta. Entonces, para hacer testículo, nosotros hacemos que disminuir el PRF. Entonces, disminuye el PRF, entonces yo ya puedo ver un testículo de características normales. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren, también aquí vemos un testículo, son en cortes transversales, porque cuando hago transversales, ahí hago una comparación en un testículo derecho y un testículo izquierdo. Otra vez, miren, este testículo está aquí aumentado de tamaño, a diferencia del testículo izquierdo. Tengo líquido alrededor del testículo que también ya me llama la atención, ¿no? Entonces vamos comparando y recordamos que decíamos que los vasos en el Doppler espectral del testículo es de baja resistencia, ¿ya? Entonces estas son las características de la ecografía de testículo.
¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a anatomía, ¿ya? Lo más importante de la ecografía de testículo normal es saber reconocer estructuras, saber en dónde yo puedo encontrar patología, y en sí es, no es una clase larga. Por eso hoy día también vamos a ver patología de testículo para terminar la clase de hoy, ¿no? Para que nos quede claro todo y no tengamos ningún inconveniente. ¿Ya? Vamos, voy a empezar a compartir mi otra clase. ¿Sí? Se ve normal, ¿no? Sí. Ya, entonces en este caso, miren, vamos a ver patología escrotal. Como decía, nosotros tenemos doctora, algunas patologías. Favor, repita lo que se ve en el cordón espermático. Ya, ¿qué teníamos en el cordón espermático? Teníamos los vasos deferentes, la arteria cremastérica, el plexo pampiniforme y vasos y vasos y nervios. Y los linfáticos, eso es lo que veo en el cordón espermático. ¿Qué era esto? Que justo les iba a decir esto, ¿no? Era esto, este es el cordón espermático. Entonces nosotros en cada una de las estructuras que vamos valorando de testículo y de escroto podemos encontrar patología. Ese es un esquema en general, en donde mire, no tengo el testículo en su posición habitual, que nosotros sabemos que está en la bolsa escrotal, escritor Kiri. Tengo el testículo en su lugar habitual, pero tengo líquido libre, es hidrocele, ¿no? Tengo acá el testículo normal, pero en el cordón espermático tengo el plexo pampiniforme dilatado. Entonces aquí también puedo ver, ¿no? Varicocele. Y en el caso de este testículo que está normal, con un cordón espermático normal, pero en cambio tengo un testículo aumentado de tamaño en relación a una orquitis, ¿ya? Entonces, estas imágenes son esquemas que, como digo, cuando se los extrapola la ecografía nos ayuda bastante. Entonces, siempre vamos primero a optimizar la técnica ecográfica. Ya conocemos en breves rasgos cómo debemos hacer un examen testicular. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial de patología escrotal y vamos a describir hallazgos típicos de ecografía. ¿Qué vamos a ver? Importantísimo. Esto es bastantísimo en la consulta de ecografía que nosotros tenemos. Siempre nos llegan todos los turnos, llegan pacientes con dolor escrotal agudo. Entonces, nosotros tenemos el paciente que ya llega, dice, tengo un dolor de hace 24 horas, un dolor agudo. Entonces, nosotros en este caso tenemos dos posibilidades, una torsión testicular y una orquiepididimitis. Entonces, obviamente también la clínica nos ayuda y los antecedentes del paciente para nosotros encasillar en una u otra y de ahí en los hallazgos con ecografía. ¿Ya? Entonces, aparte del dolor escrotal agudo, también tenemos patología extratesticular, que es también común. Tenemos hidrocele, varicocele y criptorquídeo, ¿ya? Entonces, como les decía, importantísimo el dolor escrotal agudo por la prevalencia que tiene en las consultas de ecografía. Entonces, nosotros debemos saber muy bien. Como ya conocimos en la clase de anatomía, ya sabemos cómo es el escroto normal, ¿no? Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a ver la torsión testicular, muy importante en nuestra práctica diaria. Entonces, vamos a ver algo de epidemiología. Como siempre, es importante conocer en qué pacientes se presenta cada tipo de patología para nosotros hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, miren, se presenta de 1 por cada 4,000 en menores de 25 años, ¿ya? Se da 4.5 por cada 100,000 hombres de 1 a 25 años y de 30 a 50% de pacientes con torsión intermitente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que se da la torsión testicular en pacientes jóvenes, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre nosotros vamos a pensar de esta lesión en un paciente joven. Tenemos diferentes o dos etiologías de la torsión testicular. Primero, la extravaginal, que es cuando tengo un anillo, se da en neonatos, y este, en cambio, es porque tengo un anillo inguinal externo, ¿ya? Y, en cambio, la intravaginal es en una deformidad en badajo de campana y se da más en adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces, si yo tengo un niño, un neonato, siempre nosotros vamos a pensar en extravaginal. Aunque el tratamiento en sí es el mismo, pero se hace esta diferencia entre extra e intravaginal.
Entonces, miren, dice que en un estudio de autopsia se encontró la prevalencia del 12% que tenía torsión testicular. Entonces, en este esquema vamos reconociendo. Miren, tenemos un cordón espermático normal, una anatomía normal en general. Un cordón espermático, vemos el epidídimo y el testículo, ¿ya? Normal, miren cómo es el cordón espermático. Y en cambio ya tengo una torsión intravaginal en badajo de campana. Entonces, miren cómo el cordón testicular empieza a enrollarse en sí, ¿ya? Pero está dentro, intratesticular, ¿ya? A diferencia del extratesticular, que es todas las cubiertas, incluso la túnica vaginal, a diferencia de la intravaginal, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué vemos en la ecografía? Nosotros vemos este cordón enredado, que nosotros no tendríamos que verlo, ya lo vamos a ver en ecografía, ¿ya? Entonces, otra vez, normal, testículo, cubiertas, epidídimo, cordón espermático. Y empiezan ya las lesiones. Como decía, intravaginal, la deformidad es dentro, y cuando tengo extravaginal es desde fuera, todo. Y miren, 5 a 16% es se presenta en el 5 a 16% y es bilateral en el 66 al 100%. Entonces ya sabemos que es en un paciente joven, ya sabemos las dos formas de que se puede presentar en las edades diferentes que se puede presentar la torsión testicular. Ahora vamos a ver cuál es la clínica del paciente. Entonces, primero, 5 a 8% de los casos, el paciente tiene antecedente de trauma. Entonces, siempre ellos llegan, sí, es que estaba tal vez jugando alguna cosa y tuve un golpe en testículo y desde ahí tengo el dolor muy fuerte. Entonces, el examen físico, nosotros tenemos la ausencia del reflejo cremastérico, 92.4 al 100% de sensibilidad. Entonces, esto hago una palpación, sería en el muslo, y se debería contraer el testículo ipsilateral, ¿ya? Y vemos también posición transversal del testículo. Recordemos que los testículos están en esta posición, que si nosotros diríamos que están en posición vertical, más vertical que horizontal, ¿no? Entonces, vamos viendo que cuando tengo una torsión, como el cordón espermático está adosado al testículo, lo va rotando, y este, como ya cambia su posición original, va poniéndose en posición transversal, ¿ya? El epidídimo también rota, y cuando, en algunos casos, cuando son no leves, sino cuando son de menos tiempo, puede hacerse una distorsión manual. Entonces, obviamente que si hacen una distorsión manual, el paciente va a presentar mejoría. Entonces, esas más o menos son las características. Si es un dolor súbito, no es que tengan de bastante tiempo. Entonces, hay una puntuación de twist que es medio interesante para hacer cuando nosotros recibamos el paciente que tenemos con un dolor escrotal agudo. Entonces, en este caso nosotros valoramos algunos criterios. Entonces, miren, tenemos primero hinchazón testicular o edema testicular, 2 puntos. Testículos duros, 2 puntos. Ausencia del reflejo cremastérico, 1 punto. Náusea o vómito, 1 punto. Y testículo de montar alto, 1 punto. Este de montar alto quiere decir la posición, como cambiaba la posición por la rotación del cordón, ese testículo va a cambiar de posición también, a diferencia del otro, del contralateral. Entonces voy interpretando estas características que yo puedo encontrar. Esto no lo veo en la ecografía, eso es el paciente, me llega y yo puedo hacer, como nosotros les decía, nosotros siempre hacemos una pequeña anamnesis y podemos una pequeña valoración. Entonces, en este caso, miren, tengo una puntuación de 0 a 2, tengo un riesgo bajo, ¿ya? Entonces, puede ser que tenga el paciente un testículo duro y edema testicular, tengo 2, entonces el riesgo bajo. Entonces, el valor predictivo negativo del 100% para la torsión, es decir, que no voy a tener torsión. Y en este caso, no se recomienda consulta de ultrasonido o urología, porque yo ya tengo un riesgo demasiado bajo para el estudio de ecografía. Si tengo una puntuación de 3 a 4, yo tengo un riesgo intermedio. Entonces, aquí, miren, recién está justificado el
el estudio de ecografía. No es que en todos los casos, en cuanto tenga el paciente un dolor, se va a enviar, pero por eso hay puntuaciones, hay escalas, hay todo para nosotros poderlas interpretar adecuadamente y hacer buen uso de los estudios diagnósticos. Cuando tengo un puntaje de 5 o más, tengo un alto riesgo, un valor predictivo positivo del 100% para la torsión, y en cambio, miren, aquí dice la ecografía ni siquiera ya es requerida, porque aquí lo que nosotros tenemos es una consulta urológica urgente y cirugía requerida para salvar el testículo. ¿Por qué? Porque la clínica del paciente me da que es, obviamente, es una torsión testicular. ¿Ya? Si ven el testículo, se hace el examen físico, el testículo está en otra posición, se palpa y el cordón está torsionado, todo pues en un paciente joven. Ya, entonces, con todas esas características, me ayudan a que sea más fácil el diagnóstico. Porque no todos vamos a tener a nuestro lado un ecógrafo, un tomógrafo, un resonador, un rayos X, ¿no? Cuando se hace la rural y todos hemos pasado por el servicio de la rural, nosotros no tenemos, en algunos lugares tenemos a disposición todos los estudios, ¿no? Incluso hay centros, centros básicos, ¿no? Entonces, nosotros con las escalas nos podemos ya hacer una valoración adecuada, no solo en esto, en todo. Entonces, ¿qué decíamos? Que nosotros primero vamos a tener el torsión del cordón espermático. Y mira, hace una referencia como incluso como un remolino, porque así se ve el cordón espermático. Y miren cómo se ve, como si fuera incluso una masa, ¿ya? Casi sobre el testículo, que está, mire, en espiral. Esto es el cordón espermático con parte del testículo, que obviamente el testículo afectado va a cambiar de tamaño, va a cambiar, perdón, de posición, y también la ecogenicidad va cambiando, ya no es lo mismo, porque está disminuyendo la vascularidad normal del testículo, está disminuyendo, entonces esta vascularidad hace que me cambie la ecogenicidad del testículo. Miren, acá tengo un testículo aumentado de tamaño, ¿ya? Y con pérdida de la ecogenicidad, disminución de la ecogenicidad a diferencia de este contralateral. En algunos casos puedo tener un cordón espermático redundante, que quiere decir que como está torsionándose, también vamos a ver en toda esa parte es el recorrido del cordón espermático. Y miren, nosotros ya sabemos las partes que nosotros vemos en el cordón espermático, pero miren, aquí vemos como si fueran apelotonados todas las estructuras, entonces obviamente pues tengo alguna lesión, ¿no? Entonces característica también el cordón espermático redundante en algunos pacientes. Miren acá también, porque aquí está, miren el epidídimo incluso también está un poco dematizado y vemos aquí también el cordón. Cambios en el testículo empieza con cambios, aquí sería el epidídimo y el testículo, y cambia la ecogenicidad, aumentaba de tamaño, cambia la ecogenicidad, incluso se forma una estructura grosera y hay una ligera disminución. Bueno, en este caso no es una comparación adecuada porque aquí está demasiado aumentada la vascularidad, incluso puede ser por otra patología, y en este caso, aquí dice testículo izquierdo, cortes longitudinales, vemos el testículo con pérdida de su posición adecuada, y miren cómo se viene a torsionar todo el cordón, ¿no? Aquí se ve clarito cómo está torsionado, ¿ya? Y pues aquí sí hay un poquito de disminución de la vascularidad, baja, no era de tan baja velocidad el vaso testicular, si recordamos en las imágenes anteriores. Otra característica, el testículo cambia su posición. Miren cómo va cambiando. En esta es característica, acá está más claro para que no nos tengamos inconvenientes. Un testículo normal y el testículo derecho, primero aumentado de tamaño y está como verticalizado. Si vemos todo así, que ha cambiado de tamaño y tiene un poco de hidrocele reactivo. ¿Ya? Entonces, no vamos a... Aquí está un poquito, está dándose la vuelta. Si vemos aquí el mediastino testicular y acá vemos el mediastino testicular al otro lado. A veces son leves. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan temprano a hacerse una ecografía o a hacerse una valoración por el médico. Recordemos que la vida o el tratamiento de una torsión testicular tiene que ser a tiempo para no perder la vitalidad.
Acá también vemos el testículo en su posición normal y cómo cambia, ¿ya? Entonces es característico el testículo horizontal. Obviamente, una de las características que más se utiliza es el flujo sanguíneo alterado, ¿no? Incluso algunos solo han de haber visto solo esas características. Tiene ausencia de flujo, es una torsión. No tiene ausencia de flujo, no es. Entonces, pero estamos viendo que no solo es eso, sino tenemos múltiples hallazgos que nos pueden ayudar al diagnóstico definitivo, ¿ya? Entonces aquí vemos testículos, miren cómo cambia primero cambia la posición del testículo, tenemos hidrocele reactivo y colocan Doppler y tengo ausencia total de la vascularidad, ¿no? Y acá sí tengo vascularidad. Acá también dos testículos, miren, en donde estoy viendo el longitudinal, son cortes en longitudinal, pero este, miren, primero está aumentado de tamaño, rotado y ausencia de vascularidad. O sea, no hay donde perderse. Esto es una torsión testicular. En este caso, como les decía, depende del tiempo y de la capacidad del médico que está haciendo, que está atendiendo para hacer una distorsión. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero se hace la ecografía y se ven el cordón espermático y el testículo, imágenes heterogéneas dentro del testículo y del cordón, y como el cordón está torsionado, ¿no? Y miren, acá también toda el parénquima cambia del testículo, está heterogéneo, edematizado, y acá se hace una distorsión manual, empieza a distorcerse, aquí tenemos, no hay vascularidad, cero vascularidad, y va empezando a haber vascularidad, haber flujo fuera y luego finalmente cuando empezó a regresar el flujo al testículo, tenemos vascularidad intratesticular, ¿no? Entonces, importante siempre saber cómo tengo que ver las estructuras. Sigo con mis hallazgos ecográficos, veo aumento de tamaño de los testículos y del epidídimo. Entonces, es evidente, ¿no? Pero si yo solo veo, como les decía, ese testículo, puedo decir, ah, está normal. Pero si vemos acá las diferencias, ¿no? Aumentado de tamaño y la ecogenicidad. Si vemos aquí, tenemos una textura totalmente homogénea de ese testículo. Y en cambio, acá tengo una ecogenicidad heterogénea. Tengo áreas isoecoicas y áreas hipoecoicas dentro del parénquima del testículo. Entonces, algo está pasando en este paciente. Acá también, miren, acá mucho más claro la ecogenicidad para valorar. Testículo, a pesar de que este testículo tiene hidrocele, que no solo es por torsión, el hidrocele se puede presentar por múltiples causas, comparamos este testículo, que está un poquito, bueno, podríamos decir, aumentado de tamaño, en relación con la textura del parénquima del escroto, en donde tenemos una textura heterogénea, grosera del testículo, diferente a un normal, ¿no? La textura heterogénea, ya habíamos hablado, miren acá, tenemos como incluso lobuladito, que no tenemos un testículo normal. Si veamos, el testículo era de bordes definidos, teníamos la túnica albujínea, se veía perfectamente, era homogéneo, y miren esos hallazgos. Entonces, eso es lo importante, de que ustedes reconozcan lo normal, para que cuando ya haya algo patológico, nosotros ya lo correlacionamos con algo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, esa es otra característica. Hidrocele reactivo, como decíamos también, hidrocele como es reactivo, se puede presentar en múltiples patologías, también está dentro de la torsión testicular. Miren, el líquido anecoico, ¿ya? Solo hidrocele reactivo. ¿Ya? ¿Cuál es el pronóstico? Importantísimo. Y entonces nosotros ya sabemos cuál es la epidemiología, cuál es la clínica del paciente, sé cuándo se debe hacer una ecografía y cuándo no, de acuerdo a la escala que ya pusimos, entonces ya tengo en sí, y los hallazgos de ecografía, ya tengo en sí un diagnóstico, ¿no es cierto? Pero entonces, para este testículo con el tiempo, entonces, importantísimo, nosotros hacer la valoración hasta las 6 horas. Entonces, nosotros tenemos que si tenemos una ecografía adecuadamente y hacemos un diagnóstico correcto, vamos a salvar este testículo. Si es menos de 6 horas, voy a tener un 100% de la recuperación. Buenísimo, ¿no? Si tengo de 6 a 12 horas, el 50%. Y si el paciente llega o el diagnóstico que se hizo fue errado
y no se hizo ninguna intervención en ese testículo, 12 a 24 horas, solo se salva el testículo en un 20%. Entonces, que nos quede claro cuál es la importancia de un diagnóstico adecuado de la torsión testicular. Como vimos, se presenta en pacientes jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, van a llegar también niños, adolescentes a realizarse este estudio. Imagínense que se pierda el testículo, ¿no? Obviamente que a veces también el paciente que no llega con el tiempo adecuado. Ya, entonces, no sé si nos quedó claro cuáles son los hallazgos ecográficos de torsión testicular. En sí se describieron todos los hallazgos de ecografía para que no nos quede duda. Como digo, es muy seguro que solo han de haber visto alguno solo con la vascularidad. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Un comentario, doctora. Claro, siga. Respecto al tamaño del testículo, me quedé con la incertidumbre. Como sabemos, anatómicamente un testículo es más pequeño que el otro. En ocasiones se los puede valorar y son de tamaño normal. Entonces, cuando vemos un criterio del tamaño del testículo, más bien tiene que ser en función de una medida que lo hagamos y relacionándole con el otro y si existe o no existe alguna patología. Porque si nosotros ponemos testículo aumentado de tamaño, entonces estoy suponiendo ya un proceso que tengo que seguirle investigando. Si digo un testículo disminuido de tamaño, estoy suponiendo a lo mejor una hipoplasia testicular. Entonces mejor ser como más técnicos en dar el tamaño del testículo para que el clínico sea quien lo defina. Claro, siempre en las ecografías siempre se pone volumen, se pone siempre diámetros y se pone siempre volumen, siempre, siempre, siempre. Pero aparte de eso también se pone un testículo derecho, de tamaño adecuado, en ubicación adecuada, con ecografía homogénea, de todo eso, y después se pone los diámetros y el volumen también. Siempre es importante poner todo en conjunto, para que la persona que lea los hallazgos de la ecografía, obviamente que no todos, hay unos que solo leen el diagnóstico y ya se fue, pero hay otros que sí leen todo lo que uno se pone. Entonces siempre es importante hacer una valoración adecuada. Entonces ahora vamos a ver ya otra patología, que como estamos en escrotal agudo, que esto es de siempre también, el paciente que llega con orquipididimitis. ¿Ya? Entonces, en este caso ya va cambiando, ¿no es cierto?, los hallazgos de ecografía, ¿ya? Entonces, en este paciente, ¿cuál es la patología? En este caso, las bacterias se propagan retrógradamente desde la vejiga o próstata y suele ser en algunos casos secundaria también a infección viral y no solo también a bacterias. ¿Cuáles son los picos de prevalencia? En menos de 2 años y más de 6 años, como nosotros bien sabemos. Entonces, vamos en sí a cuáles son los hallazgos de ecografía, porque sabemos que a la larga es una infección, ¿no? Por esas bacterias, entonces es un proceso infeccioso del testículo. Entonces ya vamos a ver cuáles son los hallazgos directamente de la ecografía. Primero, el testículo se aumenta de tamaño, ¿ya? Tengo un testículo aumentado de tamaño, un hallazgo. Otro hallazgo, tengo hipoecogenicidad focal o difusa. Recordemos cuando nosotros hablábamos de pielonefritis, que nosotros podíamos tener algunos como disminución de la ecogenicidad focales en el parénquima renal, ¿se acuerdan? Y que nosotros le llamamos nefronías. Aquí también nosotros podemos tener en el testículo disminución de la ecogenicidad focales, y eso también ya me llama la atención, como aquí vemos un testículo heterogéneo y con unas imágenes hipoecoicas también que puedo tener acá. ¿Ya? Tercera característica, hipervascularidad focal o difusa. Eso es característico, ¿no? Nosotros hacemos una ecografía de un paciente que llega con dolor testicular y nosotros colocamos el transductor, ya vemos todas las características en sí, nos toca ya poner el Doppler color y vemos cómo está muy aumentado por el proceso inflamatorio del testículo, ¿no? Entonces, característico. Entonces, en este caso tengo una velocidad sistólica superior a 15, ¿no? Ciudadana, el maestro Independencia, Luis Fajardo. Como les dije, el hidrocele nosotros lo podemos tener en casi todas las patologías testiculares, entonces también vamos a tener hidrocele. Otra característica, engrosamiento de la pared escrotal.
¿Ya? Entonces, mire, en este caso vamos encontrando en esta imagen todos los hallazgos. Miren, toda esta es la cubierta escrotal, es que ya decíamos que tenía todas las capas, ¿ya? Y miren cómo está. ¿No? Entonces, todo en sí me llama la atención de este testículo. Entonces, aquí es fácil hacer un diagnóstico. Y una cosa es cuando tenemos una orquitis y una orquipiedemitis. Orquitis solo se refiere al problema en el testículo. Cuando es orquipiedemitis, es testículo y epidídimo, que es lo más común que se presenta, ¿ya? Pero si solo fuera orquitis, solo el testículo, son los mismos hallazgos que tengo, solo que solo en el testículo. Entonces, miren acá, también tengo unos testículos aumentados de tamaño y como una imagen como más hipocogénica, que sería como una lesión focal, y miren cómo aumenta un poco la vascularidad de acá, del testículo. Acá también, miren, cambia, acá la vascularidad, aumento de la vascularidad, aumento del tamaño del testículo, aumento de las cubiertas escrotales, el epidídimo también está aumentado de tamaño, tengo hidrocele reactivo, cambia la ecogenicidad del parénquima con aumento de vascularidad. Eso es lo que yo tengo que encontrar en orquiepididimitis, ¿ya? No es difícil hacer un diagnóstico de orquiepididimitis, son los hallazgos característicos que tenemos, no hay dónde perderse con estos diagnósticos. Se afecta por continuidad del cordón espermático, pues si es un problema infeccioso también puede afectarse el cordón, y el cordón también en estos casos podemos tener edema, está aumentado de tamaño con edema, ¿no? Entonces mire la vascularidad aumentada del testículo. En algunos casos también puede ser bilateral, y miren el cordón espermático como está aquí, tengo izquierdo y derecho acá, pero en este caso tengo el cordón espermático en longitudinal, que yo también puedo seguir todo mi cordón espermático con ecografía y veo aumento de la vascularidad y un poco aumento del tamaño del cordón espermático. Generalmente, ¿qué dice aquí? Siempre puede existir un hidrocele reactivo y las cubiertas testiculares están edematosas, ¿ya? Entonces, miren cómo tengo acá tanto edema, tengo acá engrosamiento total de las paredes escrotales o de las cubiertas, hidrocele y los testículos con cambios de ecogenicidad y aumento de vascularidad, ¿ya? Entonces, hasta ahora, alguien que me diga los hallazgos para que nos quede claro, los hallazgos que nosotros vemos en torsión testicular. No sé si todos los compañeros ven la presentación, pero yo no puedo ver la presentación. ¿Pueden ver, doctores? Porque siempre les digo que me avisen si no... Sí, se observa. ¿Sí? Personal, sí. Sí se ve. Ay, perfecto. Yo sí veo la presentación. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Entonces, capaz que tiene algún inconveniente. Sí, no sé, capaz que si no puede ver, puede conectarse y otra vez desconectarse y conectarse, no sé. Intente. Ya. Entonces, ¿hay alguien que me diga las características de la torsión para que nos quede claro? A ver, doctora, en la torsión testicular encontramos el testículo horizontalizado. Ya, bien. Ausencia de la vascularidad. Perfecto. Zonas de hipoecogenicidad. Y probablemente las estructuras del cordón engrosadas. Ya, ¿y qué estaba el cordón? Estamos hablando de torsión. Su nombre mismo lo dice. ¿Qué estaba el cordón? Torcido, torsionado. Rotado sobre rotado. Su propio eje. Eso, rotado. Entonces, características. Incluso hay veces que esos testículos, cuando son tempranas las torsiones, el testículo todavía ni siquiera tiene cambios. Y eso se ve. Ni siquiera el testículo tiene ningún cambio, el testículo está bonito, todo, pero en cambio nosotros vemos, hacemos ecografía del cordón y nosotros ya lo vemos al cordón que está un poco rotado y de su propio eje, como usted dijo, importante eso, entonces eso ya nos llama la atención,
Entonces nosotros escribimos eso. Ya si después de nosotros de haber puesto eso, cuando ya vaya a que le vea el médico, no le paró atención o no le puso atención a eso, es diferente. Nosotros ya estamos diciendo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces es importante también eso. Entonces recordemos que era el cordón espermático torsionado, cambios en la ecogenicidad del testículo, el testículo estaba aumentado de tamaño, estaba duro, ¿no? Por los cambios, el parénquima del testículo se ponía heterogéneo, de textura grosera, con hidrocele también podía tener, como usted dijo, rotado el testículo, ya no tenemos, ya se cambia su orientación. Entonces, todo esto, y pues una más importante también, que es la ausencia de la vascularidad, ¿no? Diferente a lo que estamos viendo, orquipididimitis, que era en cambio el aumento del testículo también que vemos, pero en cambio aquí vemos aumento de vascularidad del testículo con los hallazgos asociados, que eran las cubiertas escrotales aumentadas, hidrocele, y la textura también cambia del testículo, ¿ya? Entonces yo no creo que con esto vamos a tener inconvenientes con testículo, porque en realidad son fáciles de diagnósticos, no hay ningún inconveniente en esto. Ahora vamos a ver la patología extratesticular. En este caso, el muy llamado hidrocele, como decía, este hidrocele es líquido libre, ¿no? Líquido libre sobre el escroto, sobre el testículo, que se puede presentar por múltiples causas que ya vamos a ver ahorita. Entonces, en este caso, ¿qué es un hidrocele? Es una acumulación de líquido seroso que puede ser adquirida o congénita. Congénita, que se encuentra entre las capas de la túnica vaginal que rodea el testículo o el cordón. Miren acá. Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de hidrocele es? Porque, pues, ahora, si no hay más, solo hay su voz. ¿Perdón? Disculpe, solo hay su voz, no hay imagen. ¿No ven las imágenes? Sí, ahí está. No, sí se ve, sin problema. Sí se ve. Sí, yo sí tengo imagen, no sé los demás compañeros. Sí se ve. Perfecto, entonces no sé, los que no puedan ver, obviamente que pregunten porque puede ser que sean todos. Pero si no empiezan a ver, pues la mayoría, pues para que digan capaz que es algo de la plataforma, puede ser de su propio internet. Ya, pero si la mayoría ve, pues no hay ningún inconveniente. Entonces, aquí decía que el hidrocele, nosotros lo podemos diagnosticar a cualquier edad, ¿no? Pero si es congénito, va a ser en niños, pues, ¿no? Y la clínica y la adquirida es por múltiples patologías que nosotros podemos tener en el testículo. La clínica, pues el paciente suele llegar con una masa escrotal progresiva, indolor. Entonces, este paciente no es el que llega que desde ayer empezó recién a tener una masita, sino ellos dicen, yo tengo esto ya desde hace años, tengo un aumento del testículo y hace mucho tiempo, casi a veces ni siquiera me duele, pero lo tengo ahí. Entonces, ahí vamos pensando que cuáles son las diferencias, porque pues puede ser una hernia, un montón de patología, ¿no? Entonces, aquí el esquema, vemos un testículo normal y hidrocele, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, como decíamos, teníamos congénito y adquirido, vamos a tener algunos tipos de hidrocele, más es para conocer todos estos, no son tan comunes algunos, pero nosotros tenemos que conocer dentro de hidrocele. Entonces, tenemos el comunicante, es el líquido alrededor del proceso vaginal que no se oblitera. Entonces, miren, tenemos alrededor del testículo y sobre también el cordón espermático. Ese es el comunicante, hidrocele comunicante. Y después tengo los otros tipos que suelen enquistado, ¿ya? Que este, en cambio, no tengo comunicación con la túnica vaginal, solo es acá arriba, ¿ya? Y el tipo funicular, en cambio, se comunica con el peritoneo, con el anillo interno y no rodea el testículo, ¿ya? Entonces, son dos diferentes. Este solo tengo una imagen en el cordón espermático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hacemos la valoración de testículo, porque a nosotros no nos envían en los pedidos valoración de cordón espermático, obviamente, exceptuando los casos, pero la mayoría solo nos envían con ecografía de testículo. Pero miren, en este caso,
sabemos que cuando nos piden testículo también vamos a valorar el cordón, porque solo en el cordón a veces puedo tener esta imagen, que es un hidrocele funicular, y ya le ponemos el diagnóstico, ¿no? Y los adquiridos pueden ser los más comunes por trauma, epididimitis, torsión testicular, neoplasias, infarto testiculares, ¿no? Entonces, esas son algunas. Entonces, les decía, pues, que en sí el hidrocele es una colección de líquido avascular que puede contener tabiques. Entonces, en este caso, vemos un testículo acá y rodeado por una imagen anecoica o líquido, en este caso, pero es solo líquido, ¿ya? Eso es un hidrocele, que podríamos decir simple, pero de ahí nosotros también podemos tener complicaciones de este hidrocele, que puede tener sangre, puede tener pus y un montón de cosas, y van cambiando las características de esta colección, ¿no? Porque van habiendo partes sólidas, tabiques, gruesos, y todo eso ya nos llama la atención a otro tipo de hidrocele. ¿Ya? Entonces, miren acá, vemos el testículo, y hacia arriba del cordón espermático vemos algo de imagen, una imagen anecoica, que es un hidrocele en el cordón. Acá, mire, tenemos el testículo normal, bueno, sí, testículo cambiado a la ecogenicidad, pero miren, tenemos el cordón espermático, y en el cordón espermático vemos una imagen como ovalada, y sería un hidrocele enquistado, miren, ¿ya? También no son comunes, no son tan comunes, pero sí debemos conocer, ¿ya? Entonces, con el hidrocele no es tanto de hacer la evaluación, porque lo único que nosotros, en el caso de que quisiéramos, pudiéramos, si fueron hidroceles más grandes, pudiéramos hacer la valoración de volumen, en el caso de que quisiéramos, pero describiendo adecuadamente que solo es líquido, como dijimos, que si es adquirida, va a quitarse el proceso infeccioso, va a disminuir la patología, y el hidrocele obviamente también se va a reabsorber. En este caso también vamos a ver otra patología común que nosotros tenemos en la consulta de ecografía, ¿ya? En este caso tenemos el varicocele. Entonces, como ya sabemos qué estructuras se encuentran en el cordón espermático, sabemos qué se va a afectar ¿no? Entonces, en el varicocele vamos a tener dilatación del plexo pampiniforme que se encuentra en el cordón espermático, ¿ya? Normalmente son venas, ¿no? El plexo venoso pampiniforme, como su nombre lo dice. Entonces, cuando las venas, las características es que tienen válvulas. Y estas válvulas sirven, ¿no?, para que la sangre, normalmente aquí es en contra de las venas, estas suben, ¿no?, hacia el corazón, ¿ya? Eso es en las venas. Estas válvulas no están funcionando adecuadamente en un tipo de las causas. No está funcionando adecuadamente estas válvulas y hay reflujo de la sangre, y eso es lo que hace que las venas se empiecen a dilatar. Lo mismo que sucede cuando hay una dilatación, cuando tenemos las piernitas también, o varices, que nosotros también le dicen también eso, ¿no? Entonces, son las características. ¿Cuál es la incidencia? Podemos ver en el 15% de la población masculina y en el 40% de los hombres infértiles. Y en el niño, solo en el 10 al 15%. ¿Cuál es la clínica del paciente que nosotros nos llega con varicocele? Este paciente llega primero con una masa escrotal, ¿ya? Entonces, podríamos también hacer una, de decir, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de masa escrotal? Que son bastantes, ¿ya? Entonces, el paciente llega que él siente una masita en la región del testículo o sobre el testículo. También presenta dolor escrotal. En algunos casos, dependiendo del tiempo de evolución que tenga este varicocele, podemos tener atrofia testicular y podemos tener infertilidad o subfertilidad. También, como les decía, la etiología, tenemos un varicocele primario y un secundario. Un primario, cuando tengo válvulas incompetentes o ausentes en la vena testicular. Vemos aquí los ejemplos de estas venas. Entonces vemos, miren, las venas acá con las válvulas normales, en donde está subiendo la sangre venosa, pero como tenemos normales las válvulas, no se regresa. Pero acá tenemos ya cambios en las válvulas, y estos cambios me va a hacer que
Estos cambios me van a hacer que los vasos venosos empiecen a dilatar. Y eso es lo que yo se traduce al varicocel. Y tengo también un varicocel secundario, que en cambio este me da por un aumento de la presión en la vena testicular, que puede ser por masa, por obstrucción o hipertensión portal. Entonces yo también tengo que tener en cuenta estos diagnósticos o estas causas cuando veo un varicocel, porque puede ser un tumor o alguna cosa que me esté causando ese varicocele, que sí se ve también. Y miren, dice el 85% es más afectado el izquierdo. Como ya sabemos nosotros cómo vemos el plexo pampiniforme normal, vamos a ver los hallazgos que vemos en ecografía. Entonces, primero, tengo la dilatación del plexo pampiniforme. Ya habíamos visto un plexo pampiniforme normal, un plexo dilatado. Vemos una apariencia serpiginosa y veo inversión de flujo con maniobra de Valsalva, que ya les voy a indicar cómo vemos, y un Doppler aumentado. Entonces, miren cómo vemos. Nosotros, ¿en dónde colocamos el transductor? Obviamente, con transductor lineal lo colocamos en el cordón espermático. Entonces, miren, yo empiezo a ver dilatadas las venas, como si fuera unas varices que vemos en las piernitas. Empezamos a ver en el cordón espermático dilatación. Miren, estamos en un corte en 2D, en 2D, ¿ya? Y miren como yo veo ya estos vasos dilatados, ¿ya? Obviamente que tengo que hacer al paciente maniobras de Valsalva, que son que puje o que tosa, dependiendo de cómo lo puede hacer el paciente. Y cuando hago Valsalva, se me dilatan más en 2D. ¿Ya? Entonces, esos serán los hallazgos. Entonces, primero, solo con la dilatación de las venas, yo puedo hacer un diagnóstico, que es lo más común que se hace, ¿no? Entonces, ya me estoy midiendo yo, y miren como miren aquí, veo la vena dilatada, acá tengo que ver la vena dilatada, la mido de antero posterior, y entonces yo voy clasificando el varicocele en diferentes grados. Voy grado 1, cuando mide 2 y 4 milímetros. Grado 2, 4 y 5 milímetros. Grado 3, mayor a 5 milímetros, ¿no? Esto es de acuerdo al tamaño del varicocele. Y también se lo puede clasificar de acuerdo al reflujo. Si recordamos que las válvulas no funcionaban, entonces yo voy a tener sangre que se regresa. Cuando yo coloco Doppler color a este estudio y Doppler espectral, yo voy a ver cuánto tiempo me dura el reflujo después de que la válvula no se cerró adecuadamente, ¿ya? Entonces, no sé si esta parte está entendida. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ya, tengo un grado 1, ya les indico imágenes también. Tengo un grado 1 cuando tengo un reflujo menos de 3 segundos durante la Valsalva. Entonces, le digo al paciente, puje, por favor. En ese momento que el paciente puja, la válvula se cierra, normalmente. Se cierra la válvula, pero cuando yo tengo falla de la válvula, después de este cierre, tengo un reflujo, que yo no lo tengo que tener en una vena normal, ¿ya? Dura 3 segundos. Grado 2, entre 3 y 5 segundos, y grado 3 por encima de los 5 segundos. Son dos formas de clasificar el varicocele. Normalmente la mayoría se lo hace con esto de las dilataciones y también lo hacemos con el reflujo, ¿ya? Ya les había indicado cómo nosotros vemos estos vasos del plexo pampiniforme dilatados, cómo los medimos a los vasos y de acuerdo a eso clasificamos. Miren acá, tenemos en 2D y en Doppler color. Miren, tenemos el testículo hacia arriba, el cordón espermático, y empiezo a tener esas dilataciones serpinginosas que decíamos. Obviamente, estas dilataciones no van a ser de un grado 1. Tenemos ya bastantes dilataciones, como siquiera tener 4 o 5. Entonces, colocamos el Doppler color, hacemos que el paciente puje y miren cómo se rellena todos los vasitos. Se rellenan porque tengo una gran dilatación y tengo una falla de las válvulas de los vasitos, ¿no? Acá también, miren, acá en 2D, en sin Valsalva, y cuando hago al paciente tener Valsalva, ¿ya? Y miren acá lo que les decía, el reflujo, ¿ya? Entonces, el que quiere hacerlo con el reflujo, perfecto. El que no, pues ya cada quien hace como se acomoda. Entonces, acá hacemos, primero ponemos el Doppler espectral,
hacemos que puje al paciente, se debe cerrar la válvula, lo único que yo tengo que ver, y miren cómo sigue todo esto, todo este trazado. Todo este trazado es el reflujo. En esto, en horizontal, mido tiempo, y en vertical o en X, yo valoro velocidades en Doppler espectral. Entonces, yo aquí sé que tengo un reflujo. Entonces, ahí clasificamos si era menos de 3, de 3 a 5 o más de 5, ¿no? Segundos. Miren, acá también vemos, ya recuerden que siempre vamos a poner el transductor sobre el testículo o en el cordón espermático, que ya sabemos en dónde está ubicado. Y le vemos primero sin Valsalva, como no se rellenan, con Valsalva, ¿ya? Porque se regresa toda la sangre. Y miren acá, es un varicocele izquierdo, veo igual imágenes. Entonces nosotros cuando describimos en la ecografía, nosotros ponemos, se observa plexo pampiniforme izquierdo dilatado o aumentado de tamaño, que mide tanto por tanto, ¿ya? Con las maniobras de Valsalva, y que tengo un reflujo de tanto tiempo, ¿no? Entonces esto ya me ayuda a clasificar de mejor manera. Y es común bastante el varicocele, así que siempre vamos a encontrar. Aquí, miren, también decíamos que nosotros tenemos, por otras causas, también podemos encontrar una lesión. Entonces, en este caso, vemos una tomografía y vemos todo esto dilatado, que son vasos del plexo pampiniforme dilatado. Entonces, alguien si le hace solo la ecografía podría decir, es un varicocele, sí. Pero en ese paciente se correlacionó con la tomografía y veían en donde está el riñón izquierdo, vemos una gran masa, tiene un cáncer de renal. Y este cáncer renal me está haciendo compresión de los vasos y me está haciendo un varicocele, ¿no? Entonces acá también, miren, también vemos el esquema, como nosotros vemos el testículo, y vemos hacia arriba también los vasos. Y miren acá, sin Valsalva, vemos con Doppler color con Valsalva. ¿Ya? Entonces es importante siempre hacer. Entonces, no sé si existe alguna pregunta con el varicocele, que esas son las dos clasificaciones que más utilizamos. Doctora, ¿eso está en los software de los récords? ¿Cuál? Las clasificaciones. No le entiendo. A ver, repítame otra vez la pregunta. Si está en el software de los récords de las clasificaciones de los varicoceles. No, porque esas son clasificaciones que se han hecho. Son clasificaciones que se han hecho, entonces nosotros se retoman de clasificaciones y nosotros tomamos. Esas son las estandarizadas que tenemos para decir varicocele. Sí, eso no está en el software del equipo. Doctora, en el Doppler espectral, para tener una idea más clara, no tenemos, al menos no vimos de manera muy certera cuando hablamos de reflujo. No sé si eso en las prácticas se va a ahondar un poquito o algo por el estilo. Difícil que en las prácticas puedan hacer una ecografía testicular. Solo que alguien pero se ponga... O sea, obviamente, claro, pero nosotros eso lo podemos ver cuando veamos Doppler de venas, que vamos a ver de miembro inferior, ahí se va a ver perfecto, porque es lo mismo. La final son venas. Okay. Entonces, la idea es que sepamos primero la anatomía, que cuando veamos venas, ahí vamos a ver la válvula, cómo es la válvula, en dónde se encuentran ubicados todos. En sí, en las venas más grandes, son venas pequeñas. Pero aquí otra vez, cuando las válvulas normalmente, estas válvulas se cierran para que la sangre vaya subiendo. De ahí, la siguiente válvula otra vez se cierra y va como que haciendo que ascienda la sangre, ¿no es cierto? Eso es lo normal, fisiológicamente. Pero en el momento que esta válvula se daña, las válvulas, esta válvula no se va a cerrar adecuadamente y va a refluir sangre por ahí, ¿no es cierto? De lo que normalmente subía, va a regresarse. Eso que se regresa de sangre es lo que se traduce en la ecografía. Esto sí, cuando hago con maniobras de Valsalva. Entonces, normalmente le pido, puje por favor al paciente, yo tengo que ver el cierre de la válvula. Solo ese día hasta por aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y de aquí yo esto ya no veo, tendría que ver así, vacío, no tengo que ver ningún flujo.
Pero miren cómo aquí se alarga este flujo, y eso es lo que yo lo mido en tiempo que decía en X, que decía esta clasificación. Miren, menos de 3 segundos, grado 1, grado 2 de 3 a 5 y grado 3 por encima de los 5 segundos, ¿ya? Entonces, más o menos para, igual en cuando veamos venas también vamos a hablar de eso, entonces ya no les va a quedar todo. ¿Y no tiene, por favor, ejemplos que se vean así el diseño del esfintomógrafo de los grados de reflujo? No, solo tengo este ahorita. Pero es la medida, no es que se vea la dilatación, como digo, una es la dilatación que nosotros le podemos hacer, la clasificación por la dilatación es lo que hacen más común, o por el reflujo, pero es el tiempo de esto, no es que cambie nada más, es el tiempo nada más, solo se mide el tiempo de aquí, acá, cuántos segundos hay, nada más. Eso es más que en eso, es en el Doppler espectral, las características del Doppler espectral. ¿Y esa barrita que tiene usted identificada ahí, cuántos segundos son? Pues aquí no le podría decir cuánto es el tiempo porque no han puesto la barra abajo. A ver, velocidad 12.5 y sí. Sístole, diástole 1, no, en realidad aquí no está. Pero pues acá pero máximo hay unos 3, más de 3 segundos sí hay acá. Más de 3 segundos no, hay aquí en este. Claro, lo que pasa es que usted nos grafica, pero ahí no nos explica nada de que se abre la válvula, pero no nos dice cuántos segundos se dilataron para poder establecer un grado de varicocele. Claro. A ver, primero, otra vez. Nunca cuando ya se hace la valsalva, nunca las válvulas tienen que abrirse. Se abren cuando ya es lo normal. Pero no es que nosotros vamos a tener una válvula que tenemos válvulas que se van a abrir y que voy a tener reflujo. Eso no es lo normal. O sea, tendría que ser valsalva negativo. Claro, o sea, claro. O sea, lo único que yo cuando hago valsalva es que se cierra la válvula, es lo único que yo veo. Eso es lo normal. Ya que haya incluso lo mínimo que ya sale sangre en reversa, eso ya es patología, eso ya es patológico. O sea, lo normal es que esa válvula funcione adecuadamente, se cierre. Y yo lo único en la ecografía es el cierre que veo de la válvula. Pero después veo así como acá. No tengo que tener ni un flujo. Eso es lo normal. Que ya tenga este flujo y es patología. Lo de adelante es normal. Y lo de esto es normal. Está graficado es anormal. Es valsalva. Esto es anormal. Por eso digo, este es el cierre de la... Aquí dice valsalva. Cierre de la válvula, ya les había explicado. Cierre de la válvula y acá no tengo que tener acá nada de esto. Esto ya es patológico, esto ya es reflujo. Tengo que yo ver acá, así. Ya, ahí sí está más claro. Ya, perfecto. Ok, gracias. Y por último, ya, listo. Y por último vamos a ver criptorquidia, otra patología común también que nos llega a nosotros a la consulta de ecografía en los niños, ¿no? Entonces siempre tenemos pacientes que llegan, y lo importante en criptorquidia es primero conocer cómo es el testículo. Nosotros ya sabemos cómo es el testículo, ¿no? Nosotros ya reconocemos un testículo en ecografía. Entonces yo tengo que saber por qué este testículo lo tengo que empezar a buscar en diferentes posiciones. Entonces vamos, empecemos. Primero, ¿qué es la criptorquidia? Es la ausencia de testículos en el saco escrotal, no descendido, ectópico o atrófico, dependiendo. Si es atrófico, depende del tiempo en que se diagnostica una criptorquidia. Normalmente, cuando no está ubicado en el escroto, como es lo adecuado, el testículo empieza a disminuirse. Y aquí es el tema de que a veces esos testículos son demasiado pequeños y no se los puede ubicar con ecografía. ¿Ya? Se presenta en 3% de nacidos a término y 33 a 45% en prematuros. Entonces, recordemos que durante la vida fetal, estos testículos no se encuentran en el escroto, se encuentran en abdominal, ¿no es cierto? En la región abdominal. Y durante la vida fetal van descendiendo, miren, van abdominal, van descendiendo, hasta que nosotros ya lo tengamos en las bolsas escrotales. Es por eso que dice que en prematuros es mucho más prevalente, porque ellos no avanzó a hacer la migración normal del testículo, ¿ya? Entonces, a todos los prematuritos les van también a hacer esas valoraciones.
Miren las ubicaciones que yo puedo tener del testículo. Puedo tener en abdominal, en la región inguinal o supraescrotal, o ya en lo normal que sería en la bolsa escrotal. Normalmente lo hacen cuando tenemos prematuros, como les había dicho, o las mamás les valoran a sus hijos, les valoran y ellos dicen, cuando lo estoy bañando o bueno, lo estoy valorando, no le encuentro un testículo, ¿ya? Entonces ahí es lo que les llama la atención y van a la consulta, ¿no? Es lo que nos llega a la consulta a nosotros. No le siento, no le palpo el testículo derecho o izquierdo, ¿ya? Vamos aquí, es lo que yo les decía, que es durante el descenso testicular en la vía fetal. Entonces, miren, primero está en la porción abdominal y dependiendo o con la influencia de los andrógenos, va cambiando el testículo, va descendiendo hacia su lugar habitual, que ya es el escroto. La etiología, podemos tener nacimientos prematuros, que ya vimos cuál es la incidencia, restricción de crecimiento intrauterino asociado a tabaquismo, alcohol, síndromes congénitos y también diabetes gestacional. La ecografía, ya nosotros sabemos que la ecografía nos ayuda para múltiples patologías. Y miren, en este caso tengo que la sensibilidad de la ecografía es del 45% y una especificidad del 78%. Recordemos que también esto es por que es operador dependiente, ¿no? Y también por el, no digo, a veces suele ser atrófico y a veces no suelen encontrar. ¿Cuáles son los hallazgos? Pues ya habíamos conversado, en general es falta de testículo en el saco escrotal. Tengo un testículo no descendido y entonces aquí es lo importante de reconocer las estructuras, porque como son testículos pequeños, en toda la región inguinal y todo también hay ganglios, ¿ya? Entonces yo tengo que siempre tener en claro cómo es un ganglio y cómo es un testículo, porque no es que ya vi un ganglio, voy a decir, ese es el testículo, no, siempre las características, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Una estructura ovoide, homogénea y hipoecoica, es lo que yo encuentro en un testículo, ya habíamos visto cómo se ve un ganglio, ¿no? Y el testículo ectópico puede estar arriba del escroto o en el canal inguinal 39%. O en algunos casos ustedes también han de haber escuchado el testículo retráctil, que es un testículo que hay veces que está en la bolsa escrotal y hay veces que no. Entonces, en realidad, pues eso ya es, a veces se suele mover, ¿no? Y miren, dice que aquí tengo el 39% que lo puedo encontrar en esos lugares. Pero la ecografía se me vuelve muy limitada cuando tengo testículos en el abdomen. Solo en el 20% yo los puedo encontrar. Y no es concluyente en atróficos una ecografía. ¿Por qué? ¿Por qué no es concluyente? Porque a veces no los podemos encontrar. Por más que se haga una valoración de todo el abdomen, la región inguinal, no se suele encontrar. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño, porque ya pasó el tiempo. Porque ya llegan cuando son niños ya más grandes, ya que dicen, no, recién me di cuenta, ¿y cuánto tiempo no pasaría ese testículo? Y se empezó a atrofiar, ¿no? Entonces, ese testículo ya no sirve en ese caso. Entonces, nosotros cuando vemos el testículo, sea en la porción abdominal, en el cordón inguinal, nosotros siempre vemos volumen, medimos diámetros, volumen, ecogenicidad, todo, porque de acuerdo a eso es también la viabilidad de que si ese testículo va a ser funcionante, ¿no? Entonces, importante para el pronóstico del paciente. Entonces, mire, en este caso, pues tenemos acá el canal inguinal y en el canal inguinal tengo esta imagen hipoecoica ovalada característica que nos da que es un testículo. Y acá abajo también tenemos otra en longitudinal, también puedo ver una alargada, hipoecoica, ovalada, que me refiere a un testículo. Aquí miren, dice, ¿qué dice? Región inguinal izquierda, y en la región inguinal tengo esta imagen. Diagnóstico que es criptorquidia y se encuentra en la... Tenemos que poner en dónde está ubicado, medir diámetros, medir volumen, todo eso. Vascularidad también tenemos que ponerla en el testículo que vamos encontrando. Obviamente, miren, yo sé que no estoy en la bolsa escrotal porque está diferente. Todo esto son piel, tejido muscular. No estoy en la bolsa escrotal, entonces ya sé que estoy en otro lugar. Acá también son testículos. Este está en la bolsa escrotal.
Y este no, este está, miren, todo el músculo que tengo acá. Esto está casi en la porción abdominal, conjunto con la región inguinal. Acá también, miren, en este caso, tengo acá, tengo este testículo, miren, acá tengo la piel, tejido celular subcutáneo bastante, y acá tengo, entonces, el testículo, miren, ovalado, homogéneo, entonces, ¿cuál es cómo se llama? ¿Cuál es el diagnóstico aquí? O sea, saber cómo se ve un testículo. Si yo no sé cómo se ve un testículo normal, por más que le haya pasado 10.000 veces el transductor por el mismo lugar, si no sé cómo se ve, ahí puede estar, ahí no veo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos videos para que ya nos quede claro toda la patología testicular en sí, común en la práctica diaria. Entonces, miren, voy viendo ese testiculito que va cambiando la ecogenicidad. Miren, siempre hago un barrido, todo el barrido del testículo. No solo es que me centro en una parte, sino que me barro todo, anterior, posterior. ¿Ya? Y miren cómo está un poco heterogéneo ese testículo. ¿Ya? Miren, aumentado de tamaño. No es normal que yo lo vea así. Y diferencia de un testículo ya sano, ¿no? Aquí tenemos el mediastino testicular que les decía. En transversal, corte transversal, hago la medición transverso. Ya. Esa es la bibliografía que hemos utilizado para la presentación. Entonces, espero que hayan comprendido todo. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Diagnósticos diferenciales con qué se hace? ¿De criptorquidia? No, de toda la patología escrotal. Pues en testículo lo podemos hacer, depende de qué nosotros encontré, de qué podemos, de qué estamos, de qué patología estamos hablando. En cuanto tiene que ver, por ejemplo, ahí se podría hacer con hernias. Claro, eso decía, cuando nosotros valoramos cordón espermático, también vemos nosotros hernias, incluso nosotros podemos ver hernias inguinoescrotales, no solo en la región inguinal. Lo más común es que nosotros tengamos en la región inguinal, pero nosotros cuando vemos una masa, también nosotros, eso en sí sería más de diagnóstico de masas escrotales, que ahí sí entra la orquipielitis, hernia inguinal, en masas en sí, entonces sí, la hernia inguinal también, pero cuando es inguinoescrotal. Porque si solo es inguinal, pues la encontramos en la parte de arriba, ¿no? Pero siempre estas cuando hay, sí pues vemos, pero ¿cómo la hacemos la diferencial? Nosotros ya sabemos cuáles son las estructuras que yo tengo en el testículo, lo normal. Entonces, si tengo a veces epiplon diferente, que es la grasita que nosotros vemos normalmente en la ecografía, ya me va a llamar la atención. Una, primero, es cómo hago ese diagnóstico. Primero, por la visualización que veo que es epiplon o asas intestinales si el defecto es grande, o en el caso de que le pide al paciente, maniobra de Valsalva otra vez. Obviamente si es una hernia que se reduce, ¿ya? Hago que puje al paciente y esta se retrae o se queda en la bolsa escrotal, ¿ya? Entonces, sí, también la hernia inguinoescrotal. ¿Podría ser un diagnóstico diferencial de dolor? ¿Y cómo se identificaría, por ejemplo, la presencia de un pólipo en conducto preductal? ¿Preductal de? ¿En los deferentes, dice? De un pólipo. ¿Pólipo en dónde? ¿En los conductos deferentes? ¿En las vesículas? ¿En dónde? En los conductos. Tenemos bastantes conductos. Ya veíamos los túbulos seminíferos. En el anillo urinario. Yeah. A ver, repito otra vez ordene la idea y repita la pregunta. A ver, te pregunto con un diagnóstico diferencial en cuanto a dolor. ¿Y cómo podría identificar usted la presencia de un pólipo de grasa, podría ser, en el conducto herniario?
Bueno, en realidad un pólipo, así como lo dice usted, de grasa en el conducto inguinal, en realidad más ahí lo que nosotros podemos ver es defectos de la pared, porque lo que se hace es el defecto de pared. Pero un pólipo, ¿cómo se ve un pólipo? Se ve con imágenes ecogénicas, ¿no? ¿Ya? Pero ese no va a cambiar con las maniobras de Valsalva, en el caso de que hubiera un pólipo ahí. No van a cambiar. No van a cambiar con las maniobras de Valsalva, no va a tener ningún cambio, incluso no va ni siquiera a tener ningún cambio con las maniobras de Valsalva, si tuviera un pólipo en ese lugar. Pero la ecogenicidad también me ayuda. Como decíamos, cuando tenemos una hernia inguinal escrotal, vamos viendo las características. Si solo ese piplo, vemos con características de grasita, y si ya vemos con las asas intestinales. ¿Ya? Entonces, no sé si usted ha visto un pólipo ahí. No, no. Sí, eso conversábamos con el cirujano la semana anterior. Ya. O sea que es difícil la identificación porque causan dolor inespecífico. Ya. Está, por ejemplo, la identificación de quistes, de varicocele, de hernia directa. Ya. Entonces, más de quistes podemos nosotros observar en el cordón, también sí se pueden ver quistes. Eso sí, quistes sí, pero como pólipo, en realidad yo no he visto pólipos, pero por las características que nosotros sabemos, que cómo se ven los pólipos en otras estructuras, nosotros vamos correlacionando. Pero que yo haya visto un pólipo en el cordón, no he visto, pero se correlaciona, veo las características y eso. Doctora, vamos a ver tal vez patología tumoral en testículo, cáncer, adenocarcinomas y esto. No, vamos a ver solo, en este caso vamos a ver patología benigna. Lo más importante, que es más común, la patología benigna, por eso nos centramos más en eso. Gracias. Bueno, entonces quedamos con la clase de hoy. El día de mañana vamos a empezar ya con mama. Entonces vamos a empezar primero, como siempre, con la anatomía normal de mama. Mañana vamos a ver anatomía normal de mama y vamos a ver algo de lesiones o del virus, que nosotros tenemos que manejar súper bien para diagnóstico, ¿no? Entonces, les agradezco por la atención y por la retroalimentación. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctores. Hasta mañana, doc. Hasta mañana, doc. Gracias. Mañana. Pasen bien, buenas noches.